Dialogando. Temas de espiritualidad, teología, Sagrada Escritura, liturgia, catequesis, iglesia. Busca la tierra que sobre el mar llamándonos está. Con el profesor de teología, Gustavo Daniel Dapche. Listos para empezar. Dialogando. Como el día que se va. Dialogando. Tiene el aval del Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, según la resolución número 1675. Este programa cuenta con el auspicio cultural de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de San Juan, según la resolución número 0086. Hermanos y hermanas, estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari, técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento, técnico superior en turismo, guía y hotelería, traductor e intérprete en inglés. Instituto Superior San Nicolás de Bari, Avenida Rawson 471 Sur. Centro de Estudios Virgen del Rocío. Preparación y apoyo en todas las materias y niveles. Mendoza 254 Sur, Rawson. Teléfono 424-1377. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Viva tranquilo. Realice el control y mantenimiento de sus matafuegos en Dragomen, el único que posee la licencia y los controles del sello IRAM en San Juan. Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados. Elías Moto. Elías Moto. Clonomega, tu mejor impresión. Dialogando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez en Dialogando. Venimos tratando los temas de la resurrección, los temas de la Pascua. Y hemos dicho que a los 40 días Jesús ascendía a los cielos. Y esa ascensión señala que Él es igual al Padre, de la misma naturaleza. Jesús es Dios, igual al Padre. Luz de luz, Dios de Dios, luz verdadera de Dios verdadera. Engendrado desde toda la eternidad por el Padre. El Padre se contempla en el Hijo, es el conocimiento del Padre. El Padre se autocontempla en el Hijo. Y este Hijo se encarna en Jesús de Nazaret en el tiempo. Y con la ascensión, Jesús de Nazaret pasa a ser uno de la Trinidad, unido sustancialmente, hipostáticamente al Hijo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús uno de la Trinidad. Y dijimos que si esto sucedió 40 días después de la Pascua, 10 días después, es decir, 50 días después de la Pascua, está la fiesta de Pentecostés, que en el judaísmo antiguo, en el Antiguo Testamento, es los 50 días después de la Pascua judía, los 50 días del paso del Mar Rojo, de la escapada que hicieron de la esclavitud a la libertad. Y 50 días después de pasar el Mar Rojo, de escaparse de la esclavitud de Egipto, Dios le da la ley en el monte Sinaí. Y en el cristianismo, 50 días después de la Pascua, que va a ser el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud de la muerte a la libertad de la vida gloriosa y por toda la eternidad de Jesús resucitado, 50 días después de ese acontecimiento, Jesús envía el Espíritu Santo. No ya la ley de Moisés, que es exterior para cumplir, y que San Pablo va a decir es imposible cumplir la ley. Entonces, si no viene el Espíritu Santo al interior. Jesús envía el Espíritu Santo, la ley interior, que hace cumplir la ley de Moisés y mucho más. Y habíamos hablado de que con el Espíritu Santo vienen los dones del Espíritu Santo, y yo describí los siete dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios. Y hoy vamos a hablar de los frutos como el corazón de nuestro programa. Ya les presento en la placa número uno qué vamos a tocar. En el vocabulario cultural, espiritual, litúrgico, vamos a hablar del organismo de la vida sobrenatural. Yo ahora en el primer bloque les presento todo el programa y voy a hablar del primer tema, que es el vocabulario. Y después en los demás bloques vamos a hablar de los temas que siguen.
El tema bíblico central, los frutos del Espíritu Santo. Y la perlita espiritual y pedagógica va a ser morir de amor. Porque ya los frutos es un acercamiento muy grande a Dios, mucho más que las virtudes y que los dones. Y los frutos del Espíritu Santo los tienen en Gálatas 5, 22, 23. En Gálatas 5, 22, 23 dice, los frutos del Espíritu son alegría, paz, paciencia, etc. Menciona 9 y la Biblia Latina 12. Y antes dice los frutos de la carne, ¿cuáles son? Borrachera, glotonería, envidioso, rivalidad, divisiones, partidismos. Nosotros no vamos a ver los frutos de la carne, sino nos vamos a dedicar a los frutos del Espíritu. Pero lo pueden encontrar en Gálatas 5, 22, 23 y los frutos de la carne un poquito antes del 22. Vamos a ver lo que vamos a tocar en el vocabulario cultural y litúrgico, lo tenemos en la placa número 2. El organismo de la vida sobrenatural. Yo ahí les voy a explicar lo que es la gracia, las virtudes, los dones, los frutos y las bienaventuranzas. Un proceso de crecimiento en etapas de la vida espiritual. Y en la placa número 3 tenemos el tema bíblico espiritual, es decir, el corazón del programa, que es los frutos del Espíritu Santo. Ahí tenemos amor, gozo, paz, magnanimidad, longanimidad, afabilidad. ¿Qué es cada una de estas palabras? ¿Qué quiere decir? Yo se las voy a explicar. Y en la placa número 4 siguen los frutos. Ponemos 6 frutos más. Bondad, confianza, mansedumbre, temperancia, continencia y castidad. Ahí vamos a tocar los 12 dones del Espíritu Santo que figuran en la Biblia Latina. Plenitud de dones. Así como los dones son 7, los frutos son 12 y las bienaventuranzas son 8. Son todos números que en la numerología judía tienen un significado. Los ocho bienaventuranzas significa el 8, la escatología final. Claro, el bienaventurado está como si estuviera ya como en el cielo. El 12 es una plenitud completa y el 7 es un número perfecto. Los dones, los frutos, las bienaventuranzas. Y en la placa número 5, la perlita espiritual, vamos a ver morir de amor. Y ahí vamos a ver las etapas de la vida espiritual, que lo vamos a ir tocando a través de todo el programa. La otra orilla y la tela del encuentro, vamos a ver qué es eso, y pueden buscar algo en Eclesiastés 12. Y la muerte del cisne. Vamos a ver la muerte del cisne y cómo comparamos esto con las últimas etapas de la vida espiritual y el paso de este mundo al Padre. Vamos a comenzar con el vocabulario. Ponemos la placa número 6 y vamos a hablar del organismo de la vida sobrenatural. Entonces ahí vamos a tocar el tema de la gracia, las virtudes, los dones, los frutos y las bienaventuranzas. Bien, ¿qué es la gracia? La gracia es la vida de Dios en nosotros. Cuando Dios viene a nosotros, decimos que hay dos misiones en Dios. El Hijo enviado por el Padre, una misión supone alguien que envía y otro que es enviado. El Hijo es enviado por el Padre en Jesús de Nazaret, en el tiempo, en Palestina. Y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo en Pentecostés y después sigue en la vida de los cristianos, en la vida de la Iglesia. Pero la Trinidad entera, el Padre no tiene misión porque no es enviado por nadie. No hay nadie que no viva, el principio sin principio. Pero decimos la Trinidad viene a habitar en el corazón en gracia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la gracia es la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios en nosotros Dios no puede venir sin creado. Tiene que hacerse creado para poder estar dentro de nosotros. Y eso se llama gracia. La gracia crece a través de las virtudes. Las virtudes son hábitos sobrenaturales para actuar de acuerdo a la razón iluminada por la fe. Son actos humanos y Dios colabora con nosotros. Hay 3 teologales, fe, esperanza y caridad, y 4 cardinales, justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Teologales quiere decir que tocan a Dios mismo y me unen a Dios. La fe, creer en Dios y todo lo que Él revela, me une a Dios, principalmente a Jesús, en quien hay que creer. La esperanza me une al Padre Celestial, de quien procede la vida, porque espero vida en abundancia, vida eterna. Y la vida en abundancia comienza de aquí a ahora.
Y la caridad es el amor de Dios en nosotros, para amar a Dios sobre todas las cosas y a las cosas y a las personas por amor de Dios. Y está en Romanos 5:5, el amor de Dios fue infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, el amor nos une al Espíritu Santo, une nuestra voluntad al Espíritu Santo. La inteligencia que busca el conocimiento por la fe nos une al Hijo, a Jesús. Y la memoria en la cual está la vida del pasado, tenemos que vaciarla y llenarnos de la vida de Dios Padre que viene del futuro. Vida que sana, reconcilia, cura y libera. Y después hemos visto en otro programa las virtudes cardinales. Cardinales quiere decir las virtudes bisagras, alrededor de cual giran todas las demás virtudes. Y son la prudencia, para actuar bien aquí y ahora, la justicia para dar a Dios y a los demás lo que le corresponde, la templanza para moderar el apetito de los placeres dentro de los justos límites de la razón humana, y la fortaleza para llevar adelante nuestros proyectos a pesar de las dificultades y los problemas que la vida nos coloca por delante. Entonces, la gracia, las virtudes, estos dinamismos de Dios en nosotros, los dones, sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios, que los explicamos en el encuentro anterior, sabiduría para gustar las cosas de Dios, inteligencia para penetrar en sus misterios, ciencia para contemplar a Dios en las cosas creadas, consejo para actuar aquí y ahora según la inspiración del Espíritu Santo, piedad para sentirme hijo de Dios y hermano de todos los hombres, fortaleza para estar con ánimo ante las dificultades que me presenta la vida, pero ya no con el esfuerzo humano de las virtudes, sino como un don de Dios, por el cual todo se me hace más fácil. Y temor de Dios, no temor al castigo, sino temer ofenderlo porque lo amo, no quiero ofenderlo porque lo amo. Y hoy vamos a ver los frutos que están en Gálatas 5, 22-23, que es el desarrollo normal de la vida cristiana, el organismo, gracia, virtudes, dones, frutos, y en un futuro veremos las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas, que son la cumbre del desarrollo espiritual cristiano, y están en Mateo 5, del 1 al 11. Por lo tanto, el organismo de la vida sobrenatural, así como hay un organismo de la vida física, compuesta por el cuerpo, los sentidos, una vida psicológica, una vida espiritual también la hay. Somos un compuesto de 3 componentes: material, psicológico, emotivo y espiritual. Las bienaventuranzas las vamos a ver un poco más adelante. Entonces, gracia, virtudes, dones, frutos y bienaventuranzas componen este organismo de la vida sobrenatural. Vamos a una pausa y después retornamos directamente con los frutos del Espíritu Santo. Esto es Dialogando. Librería Divina Misericordia. Liquidación total. Ofertas en estampas variadas más 50 de regalos. Y también obsequiamos un libro para ciertas compras especiales. Encontranos en Santa Fe 176 Oeste. Teléfono 427-6933. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari, técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento, técnico superior en turismo, guía y hotelería, traductor e intérprete en inglés. Instituto Superior San Nicolás de Bari, Avenida Rawson 471 Sur. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado. Teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Clínica Veterinaria Carrillo, Esteban Echevarría, 889 Sur, teléfono 426-2837. Elías Moto. Elías Moto.
estamos presentando Dialogando. Busca la estrella elegida y entonces verás cómo tus días crecerán en paz. Bueno, y ahora vamos a ir al corazón del programa, que son los frutos del Espíritu Santo. Están en Gálatas 5, 22, 23 en la Biblia. Antes están los frutos de la carne. Y el encuentro en que hablé de los dones está en Isaías 11, 2, que dice que el Espíritu del Señor reposará sobre el Mesías. Y después se adjudica esa profecía de Isaías, capítulo 11, versículo 2, Jesús, y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, espíritu de inteligencia, de consejo, de fortaleza, etc. Bueno, vamos a tocar seis ahora frutos del Espíritu Santo y después en el otro bloque los otros seis. Los tenemos en la placa número 8. Los frutos son exquisiteces de las virtudes. Las virtudes trabajadas por los dones, producen frutos de exquisita virtud. Y son actos de Dios directamente. Actos de Dios en la persona. La persona tanto se ha entrenado en la docilidad al Espíritu Santo, a la moción de sus dones, para perfeccionar las virtudes, que estas virtudes se transformaron en frutos. En vez de ser actos humanos, ya son actos divinos en la persona. Y ahí tenemos en la placa número 8, que estábamos viendo, el amor, el gozo, la paz, la magnanimidad, la longanimidad y la afabilidad. Vamos a explicar algunos de estos. Amor lo vimos en las virtudes teologales, pero ¿qué es este amor? Este amor de los frutos es un amor que ama sabrosamente, sin dificultad ni esfuerzo, incluso a los enemigos y a los que nos hacen mal, a los que nos persiguen. Pero sin dificultad y sin esfuerzo, y aún sabrosamente, es como que los envuelve en amor. El amor les sale, por el fruto del Espíritu Santo, como hasta de los poros. Amor, gozo. ¿Qué es este gozo? Es una alegría imperturbable, aún en medio de las dificultades y problemas cotidianos. No es la alegría común. La eutrapelia es alegrarse en las diversiones, por ejemplo, una virtud. Pero este gozo, como fruto del Espíritu Santo de Gálatas, es la alegría imperturbable, aún en medio de las dificultades y problemas de nuestra vida. ¿Qué es la paz? Amor, gozo, paz. Es la paz de Jesús, esa que dice Jesús en el Evangelio que el mundo no puede dar. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo las da, se las doy yo. Y es una paz inalterable ante las contrariedades y los fracasos. Ante contrariedades, fracasos, problemas, dificultades, mantengo la paz, el equilibrio. No me desespero. Va mucho vinculado a una perfección de la paciencia. Después tenemos la magnanimidad. Para el judío, les voy a decir, la paz era la plenitud de todos los bienes. Cuando el judío dice shalom, quiere decir que te vaya bien en todo. En las competencias, en el deporte, en lo económico, con tu familia. Pero acá la paz se refiere más a esa paz inalterable del alma. Ese equilibrio de la persona, que no se pone ni muy eufórica ni muy deprimida. Conserva la paz y la estabilidad de ánimo, aún ante las dificultades y los problemas. Y tampoco cuando le va muy bien se sobrealtera. ¿Qué es la magnanimidad que teníamos en la placa? Magno quiere decir grande, magnanimidad. Un gran ánimo, magnánimo, ánimo grande. Es un ánimo grande para emprender grandes cosas. Uno emprende grandes empresas en el nombre de Dios. Es magnánimo. No es mediocre. Es todo lo contrario del ánimo pequeño, el ánimo chato y mediocre. Es un ánimo grande para emprender grandes cosas en el nombre de Dios. ¿Y qué es la longanimidad? Como distinto de la magnanimidad. La longanimidad quiere decir ánimo longo. Longo viene de largo. Y significa que sufre con paciencia la dilación en el tiempo para la concreción del bien esperado. Uno no se desanima por la demora en esperar la consecución del bien que quiere alcanzar. Tiene un ánimo largo, es como una paciencia larga a través del tiempo que no sufre dificultad con la demora. Espera porque tiene un ánimo largo, es longánimo. Y por último, en este bloque, la afabilidad. La afabilidad está vinculada a la amabilidad, a la ternura, a la sonrisa, a los buenos modales, a la gentileza. Ese ser gentil del hombre y de la mujer,
que a veces se da perdiendo, pero que lo podemos recuperar por las virtudes y que por último, trabajado por los dones del Espíritu Santo, se hace un fruto deleitoso, un acto de la persona que sin problema ni dificultad es amable, tierna, sonríe, es gentil y tiene buenos modales y educación. Vamos a una pausa y volvemos con los otros 6 frutos del Espíritu Santo. Estamos presentando Dialogando. Busca la estrella elegida y entonces verás cómo tus días crecerán en paz. Biblias, devocionarios, novenas, estampas, láminas. Te esperamos en Rivadavia 107 Oeste, Capital. Milagrosa Santería y Librería. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico Superior en Gastronomía y Sugerenciamiento. Técnico Superior en Turismo, Guía y Hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Instituto Superior San Nicolás de Bari. Avenida Rawson 471 Sur. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado. Teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Instituto de Danzas Rocío, autorizado por el Ministerio de Educación. Comandante Cabot, 112 Oeste. Teléfono 422-4134. Elías Moto. Elías Moto. Víctor, Repuestos Automotor, Mendoza 4045 Sur, Villa Krause. Teléfono 424-1473. Muy bien, y ahora vamos a la placa número 2. Hemos visto los dones del Espíritu Santo, estamos viendo los frutos del Espíritu Santo. Los dones son 7. Los dones son 7 y están en Isaías 11:2, y después Jesús retoma esta profecía de Isaías, que son 6 siglos antes de su era, diciendo que se cumple en él, que el Espíritu Santo desciende sobre él con sus dones. Y ahora estamos viendo los frutos, que están en Gálatas 5:22-23. Y que la Biblia Latina, la traducida por San Jerónimo, la Vulgata, menciona 12 frutos. La traducida latina en el siglo IV después de Cristo. Ahora vamos a ver en este bloque bondad, confianza, mansedumbre, temperancia, continencia y castidad. En el bloque anterior habíamos visto amor, gozo, paz, magnanimidad, ánimo grande para emprender grandes cosas, longanimidad, un ánimo que no se detiene ante el paso del tiempo para conseguir el bien deseado, y la afabilidad, que es la ternura, la educación, la gentileza, los buenos modales. Bien, vamos a estos 6 dones. La bondad. La bondad es cualidad de bueno. Bueno, no de tonto. La bondad es una participación en la bondad de Dios. ¿Por qué Dios es bueno? ¿Qué es lo propio de la bondad? Ser difusiva. La bondad se expande. Entonces toma al hombre con el fruto del Espíritu Santo, al hombre bueno, y este hombre bueno expande también la bondad a su alrededor. Se hace bueno y hace bueno a los demás. ¿Y qué hace la persona buena, la que tiene bondad? Y principalmente devuelve bien por mal con facilidad, cuando tiene el fruto del Espíritu Santo. Esta virtud ya trabajada por los dones, que se hace no solo moción ante el don del Espíritu, sino acto. Entonces, devuelve bien por mal, sin esfuerzo, como con naturalidad, con la cosa divina. Sin dificultad ni esfuerzo, devuelve bien por mal y crea el bien a su alrededor, difunde el bien a su alrededor. Después poníamos en la placa que vimos la confianza. La confianza, fianza, es fiarme de,
confianza, tener fe en que alguien cuida de mí. Esa es la confianza. Es un filial abandono en la providencia del Padre Celestial. ¿Vieron eso que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña? Si Dios viste a los lirios del campo, que hoy están y mañana no. Una vez vi un lirio precioso en la Patagonia, blanco, hermosísimo, y fui al día siguiente y no estaba más, había desaparecido. Y después caí en contemplar ahí la parábola de Jesús. El lirio crece, es hermosísimo, uno lo va a ver al otro día y ya no está, desapareció. Y dice, así Dios viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo, ¿qué? Los lirios del campo no hilan ni trabajan, es decir, no hacen un tejido para su vestimenta, ni trabajan, ni los gorriones tampoco, y si así los alimenta Dios, ¿qué cuánto más hará por ustedes? ¿O es que no tienen fe? Entonces, esta confianza como fruto del Espíritu Santo es un filial abandono en la providencia de Dios. Por más que uno coloque todo su esfuerzo, pero esperándolo todo como si viniera de Dios. Otro fruto que poníamos junto con la bondad y la confianza es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es aquel que no reacciona con ira ante la agresión, ni las amenazas, ni los insultos. Mantiene la calma. La agresión, la amenaza, el insulto, mantiene la calma. No es que no se defiende con justicia, ni pone los puntos en claro, pero mantiene la calma. No va a perder la vida por reaccionar ante la ira, la agresión o el insulto de otra persona, por exponerse a la misma altura. Entonces, acá por con naturalidad, con la cosa divina, la persona mansa no reacciona con ira ante la agresión, amenaza e insulto, sino que reacciona con inteligencia. Con inteligencia, calma, mansedumbre. ¿Qué es la temperancia? Vimos la bondad, la confianza, la mansedumbre. De vez en cuando podemos poner también la placa para que porque tiene idea fuerza. La temperancia es un dominio fácil de instintos y pasiones, como fruto del Espíritu Santo, ya no como virtud, que es un dominio dificultoso, la continencia, etc. Actúa de acuerdo a la razón iluminada por la fe, pero implica un esfuerzo, y Dios colabora con nosotros. Los dones, actúa Dios inspirando, yo colaboro con Dios. Los frutos son actos divinos directamente de la persona. Dios se ha tomado posesión de la persona, y entonces con la temperancia tiene un dominio fácil de los instintos y pasiones. Y la continencia y la castidad tiene un sano control principalmente del impulso sexual. Usted sabe que el impulso a la autoconservación y a la procreación, la conservación de la especie, son los instintos más fuertes, que son la comida y el sexo. Bueno, la continencia y la castidad es un sano control principalmente del impulso de la procreación. Y ahora vamos a ver la perlita espiritual. Porque los frutos son actos de exquisita virtud. Las virtudes trabajadas por los dones. En la placa número 29 tenemos la perlita espiritual. Dice morir de amor, las etapas de la vida espiritual, la otra orilla y la tela del encuentro y la muerte del cisne. Bueno, el morir de amor es propio de la última etapa de la vida espiritual. Vimos los frutos, nos faltarían las bienaventuranzas, que son los frutos llegados a su perfección máxima. Las etapas de la vida espiritual son la de los principiantes, cuando plantamos vicios, plantamos virtudes y sacamos vicios, que es cuando optamos por el bien. La de los adelantados, los que van aprovechando, y que es cuando uno es fiel a las mociones del Espíritu Santo, cuando actúan en él los dones del Espíritu Santo. Ahora, cuando estos dones actuaron y uno se haya entrenado y es siempre fiel a los dones transforman las virtudes en frutos. Los frutos de Gálatas 5, 22, 23 y que tratamos en el día de hoy. Esos frutos pertenecen a la vida de la última etapa de la vida espiritual, principiantes, adelantados y perfectos. A los perfectos pertenecen los frutos y los bienaventurados, los que viven las bienaventuranzas del Evangelio de Mateo en el Sermón de la Montaña, capítulo 5, versículos 1 al 11. Y se dice que a estos bienaventurados los separa de Dios una telita nada más. Una telita. En la otra orilla, yo les ponía la otra orilla y la tela del encuentro. La otra orilla es la eternidad. Es como que vislumbran la eternidad y los separa una telita de la eternidad, nada más.
y es como que un hilito de plata les ata el alma al cuerpo y desean romper este hilo para ir al encuentro del Señor. Dialogando. UDA, Unión Docentes Argentinos, al servicio de la educación pública. Sarmiento 122 Norte, Capital. Teléfono 420-0100. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico Superior en Gastronomía y Sugerenciamiento. Técnico Superior en Turismo, Guía y Hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Instituto Superior San Nicolás de Bari. Avenida Rawson 471 Sur. Dragomen. En Avenida Central 896 Oeste. Teléfono 422-2685. Papoti. Cortes de cerdo, embutidos y chacinados. Elías Moto. Elías Moto. Clonomega, tu mejor impresión. Librería Divina Misericordia. Liquidación total.